Muy buenas y bienvenidos a un nuevo directo. Pues bien, amigos, resulta que este mes, hace un par de semanas, compré o me suscribí a Game Pass durante 9 meses por la cantidad de 35 euros. ¿Qué sale al mes 35 euros? Pues rápidamente ponemos la calculadora y hacemos la división de 35 entre 9. Nos sale un total de, como veis en pantalla, 3,88 euros. Pongamos 4 euros. 4 euros al mes, pues es una cantidad muy atractiva para muchos. Y decís, hostia, pues por 4 euros al mes, pues no está mal, tío. ¿Cómo lo has hecho? Pues mira, muy fácil. Ingresamos a la página de Instant Gaming, que si queréis os pongo enlace patrocinado, que es lo suyo, ¿no? Y aquí pues busco yo Gold. Y decís, Gold, pero si Gold es el online, es el online. Eso no es lo que yo quiero. Bueno, pues lo tenéis que pillar. Aquí tenemos, ¿no? Este es para comprar el Gold. Le das a comprar. Vale, aquí no aparece ningún dato sensible que me ponga en entredicho. Bueno. Bien, le dais y ya pagáis con el método de pago que queráis. Bien, se avisa. Con PayPal os van a poner 75 céntimos de comisión que cobra PayPal. O bueno, podéis hacer con Visa, PayPal o con lo que queráis, ¿vale? 25 euros. Bien, una vez que lo compréis, os voy a enseñar cómo, qué es lo que os manda. Yo ya como he canjeado el código, no me importa que lo veáis. Mis pedidos. Bien. Aquí está, vale. Así, para que lo veáis bien. Una vez que lo compréis, os va a salir esto de aquí, ¿vale? Este código ya lo he canjeado. Bueno, si queréis cogerlo y meterlo en vuestra Xbox, estaréis perdiendo el tiempo. Os dan este código. Este código os lo apuntáis en un papel. A lo mejor decís, no, Luciano, yo lo copio y lo pego en la página de mi Xbox Live o de la tienda de Xbox. No. Hostia. No lo hagáis así. Lo copiáis en un papelito y os vais a la Xbox. Cuando os vayáis a la Xbox, amigos, tenéis que iros a la tienda de Xbox, y abajo del todo, en la parte derecha, pone canjear código. ¿Vale? Ahí le dais. Ahí metéis ese código que habéis apuntado con la mano y con un boli, y le dais a validar. Una vez que lo validéis, tenéis que estar ojo a visor, porque en uno de los pasos de validaciones os dice, os aparece la casilla marcada y os dice, permitidme un traguito. Os dice activar renovación automática. Te regalamos un mes más. O pues tú lo dejas activado. Y si no está activado, por eso digo ojo, avisador. Si no está activado, lo marcáis. ¿Vale? Lo marcáis. Le das a validar, tal, 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 tal. Termináis y os dice: ya tiene usted 7 meses de Gold. ¿Vale? Cuando tengáis esto, os vais a vuestras suscripciones. ¿Dónde están las suscripciones? Pues en la pantalla de inicio de la Xbox, arriba, hay un icono con vuestra foto. Ahí le dais, veis a ver perfil y ahí os aparecen vuestras suscripciones, ¿vale? Hay varios sitios donde la podéis ver, pero ahí, en vuestro perfil, es uno de ellos. Cuando estéis en vuestras suscripciones, desde ahí podéis desactivar el cobro automático. Os mandará una página web, la misma Xbox, lo podéis hacer. Y sin miedo, tened cuidado, porque hay mucha gente que me lo ha preguntado, que dice, cancelo ya la suscripción, no sé si darle a cancelar o a quitar el pago automático, porque vienen dos pasos. Hay mucha gente que está acostumbrado a Netflix, HBO que, o a Amazon Prime, que cancelando la suscripción, pues se queda vigente hasta el pago final, ¿sabéis? ¿Sabéis lo que os digo? Y una vez que llega a esa fecha ya pues se cancela. Aquí no, si le deja cancelar, canceláis. Tenéis que darle la segunda opción, a la que pone anular el cobro automático, ¿vale? Bien, una vez hecho esto y
muy importante, que no lo he dicho al principio, muy importante, todo esto lo tenéis que hacer si no tenéis nada. Si actualmente estáis disfrutando o bien de Game Pass, de Game Pass Ultimate, o tenéis Gold ya, esto no, no vale, ¿vale? Esto es para cuando ya se os acabe lo que tengáis, si os acabe el Gold, si os acabe el Ultimate, sobre todo el Ultimate, que es lo que a lo que vamos, ¿no? O el Game Pass. Pues es cuando lo tenéis que hacer, tenéis que esperar, ¿vale? Podéis pillar los códigos ya si queréis y luego canjearlos. Eso también se puede hacer, pero también que no... O sea, si os queda, por ejemplo, un año o seis meses, pues no pillar los códigos ahora. ¿Por qué? Porque pueden aparecer ofertas más suculentas o que caduquen los códigos o algún rollo raro de Microsoft. Bien, ya tenemos 7 meses de Xbox Gold, ¿vale? Parece lioso, pero es lioso. Si cogéis este fragmento que yo estoy ahora relatando y lo anotáis, pues no es nada lioso. Bien, ya hemos comprado la tarjeta de Gold. Ahora nos vamos a Instant Gaming, ¿vale? Otra vez. Y ahora ponemos aquí... Pass. Bien. Aquí tenemos esto. Un mes de Game Pass Ultimate. Por 10 euros. ¿Vale? Pues bien, pues nada, lo mismo. Comprar. Pagamos con nuestro método de pago preferido. Si es PayPal, nos va a cobrar 75 céntimos más. Y os aparecerá... Pues tal que así, ¿no? Como yo lo tengo aquí. Esto ya está canjeado, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Esto está ya canjeado. Os aparecerá esto, lo mismo. Lo copiáis, lo apuntáis y os vais a la Xbox otra vez, nuevamente. Mismo procedimiento. Os vais a la tienda, abajo del todo, canjear código, canjear este código. Os dice que se va a... Aquí os avisa de que ya tenéis... otra suscripción y que se os va a convertir todo a Xbox Game Pass Ultimate. Le dais que sí y ojo a visor, que en una de las pestañas de aceptar os va a decir lo de que si queréis la renovación automática os van a regalar un mes más, que sería el que ya habéis comprado más ese mes de regalo. Ya tenéis 7 más el que habéis comprado, 8 más el que regalan, 9. Por eso es importante cancelar la activación automática. Si no sois capaces de decir, no tengo cojones de desactivar la renovación automática, Lucián, pues me mandáis un mensaje, por ejemplo, ¿no? Y yo, que no me entero. Pero es así de fácil, ¿vale? Aquí, por ejemplo, dice Zar, que dice que lo ve lioso. No es nada lioso. Si lo hacéis así, comprar, pillar código, canjear, quitar la suscripción, venir, comprar códigos, canjear y ya también quitáis la renovación, ¿vale? Automática. Yo, por ejemplo, tras haber metido el código del Game Pass Ultimate y tener los 9 meses, todavía no lo he quitado, el pago automático, pero bueno, tengo 9 meses para quitarlo, lo quitaré. En algún momento de mi vida lo quitaré. Cosillas así para el ahorro y para los nuevos que pillan Xbox, que nadie lo hace. Cuando tenéis un mes, o sea, cuando está la oferta de 1 euro por 3 meses o 1 euro por un mes, podéis hacer lo mismo sin comprar lo último, sin comprar el mes de Game Pass, porque ya lo tenéis por 1 euro, sería todavía más barato. Pero eso a los que llegan nuevos, en eso caes luego, ya cuando ya tienes un poquito de experiencia, lo has hecho por primera vez, dices, hostia, si tuviera el mes, los 3 euros por un mes, ¿cuánto no tendría ahora? Pero ni lo piensas, cuando te pillas la Xbox o te vas a hacer por primera vez el Game Pass Ultimate, te pillas el mes para probar, porque es que tampoco... Hay gente que incluso dice, pues esto me merecerá la pena, bueno, por un mes, a ver qué mierda es esto, ¿no? Pues no lo pensamos, y ya luego cuando lo hemos gastado, decimos, hostia... Que podía haber hecho esta triquiñuela. Pues nada más, quería explicarlo para también, pues, este fragmento, subirlo a YouTube para que sirva como guía y para que podáis ahorraros unos dinerillos.